Prevenir y controlar el coronavirus en Cuba es una prioridad. Aun cuando en la isla no hayan casos, se necesita de mucho conocimiento de cómo actuar y qué hacer. La prevención es lo más importante. Lavarse bien las manos siempre que uno llega de la calle, siempre que uno va a preparar alimentos, después de ir al baño. Es decir, el lavado de manos frecuente con abundante agua y jabón es primordial. No estar en lugares donde hay aglomeración de muchas personas, ni personas con síntomas respiratorios, toser en la flexura del codo, es decir, hacer este gesto a la hora de toser, no tocarse la boca, los ojos, la nariz, que te posibilite posteriormente no haberte lavado las manos y tocar cualquier superficie, y esto puede transmitir, por supuesto, cualquier persona que viene detrás toca esa superficie y puede quedar infectado, y por supuesto, ante cualquier síntoma, acudir al médico o a la enfermera de la familia o a los médicos que están capacitados para la atención de las infecciones respiratorias agudas en sentido general, desde el consultorio hasta el resto de los niveles del Sistema Nacional de Salud. Insistimos sobre todas las cosas en todo lo concerniente a la vigilancia, que para nosotros es vital, la vigilancia tanto en frontera con las acciones que debemos realizar de control sanitario internacional, que no solamente ciernen a los puertos, aeropuertos o marinas, ¿no? También hasta los sitios ya en la propia comunidad hacia donde van a residir o van a tener algún tipo de vínculo social las personas que vienen de alguno de los países. También la vigilancia en la propia comunidad para nosotros es de vital importancia, porque aun cuando no sea el COVID-19 hay otro virus. Su incidencia en la región hace que trabajadores de la salud, pueblo en general, conozcan y tomen medidas. La misma interrelación con la población, la misma interrelación con los líderes formales e informales de la comunidad, también esto le permite tener un conocimiento más preciso de aquellos eventos y aquellas situaciones que en la comunidad pueden estar afectando el estado de salud. O sea, creemos que este elemento, no solamente para enfrentar las situaciones en el orden epidemiológico relacionado con enfermedades transmisibles, no, también para el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, el papel del médico de familia es fundamental. Es necesaria una preparación oportuna, de ahí que este fin de semana se realizará un taller de capacitación nacional en el Instituto Pedro Coury, que desde hoy se extiende a todos los niveles de salud. Pero la capacitación no queda solo en el personal de la salud. Es importante también capacitar el personal que apoya la atención médica, como es el personal de limpieza, las pantristas, nuestros laboratoristas, radiólogos, que también necesitan una protección en cuanto a la prevención de la posibilidad de esta infección respiratoria en el país. La salud cubana tiene una fortaleza en la atención primaria. Una vez más, los consultorios del médico de la familia juegan un papel primordial en la comunidad. Es la atención primaria la que juega papel fundamental. Cuando nosotros estamos hablando de vigilancia y hablamos de vigilancia activa, es el médico de familia, la enfermera de la familia, las que juegan el papel más importante, porque son los que, como parte de su sistema de trabajo, tienen el espacio para mantenerse en contacto directo con la población, conocer su situación de salud, conocer cómo vienen evolucionando, qué medidas de prevención vienen adoptando para no enfermar y si es que ya enfermaron, para no sufrir las complicaciones de una enfermedad. Y todo esto con un componente docente importante a partir de la influencia de los grupos básicos de trabajo. Vigilancia e información oportuna es la clave para garantizar confianza y seguridad en la población. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.